para comenzar a enviar el link para compartir. Ok, ya lo envié. A ver si lo recibieron. Sí. Muy bien. Buenas noches a los que se van conectando. Rapidito, estamos con ustedes. Estamos compartiendo. Roberto ya se conectó. Víctor. Oh. ¡Ay, saludos, Víctor! Qué estamos, bueno, ya se están conectando. Estamos ahí compartiendo aquí rapidito. Ya estamos. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Se siguen conectando. Ya estamos. Muy bien, ya lo compartimos. Buenas noches, Roberto. Saludos desde Texas. Bendiciones para usted también. Saludos, Víctor, también. Un abrazo. Saludos a tu señora esposa, Felipe. Qué bueno verte también. Fabuloso, me encanta, me encanta, me encanta. Tenemos casa llena. Bueno, ya compartimos, ¿verdad? No sé si Irma también en Twitter. Así que oficialmente, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos otro domingo más en este foro semanal, Puerto Rico Voto Sí. Y ahora, les saluda su amiga Milly López, legisladora municipal de Carolina. A todos, muchas bendiciones, mucha salud, mucha paz, ¿verdad? En este nuevo año 2023, que apenas comenzó hace 15 días, incluyendo el día de hoy. Y aprovechamos para darle las gracias a todos los que nos acompañaron durante este año 2022, y así será también el 2023, todos los domingos de 8 a 9, bajo esta plataforma de Copywriting by Milly. Esperamos seguir, ¿verdad?, educándolos como tiene que ser sobre el tema de la igualdad para Puerto Rico y por todos los temas que tienen que hablarse sobre relacionado, ¿verdad?, los esfuerzos de todas las organizaciones. Nos encantaría conocer, ¿verdad?, de qué pueblo de estado te conectas y sobre todo que compartas el foro en tus redes sociales. Y dato importante, dale like o seguir a la página de Copywriting by Milly, como te dije hace un rato, para que estés enterado de todo lo que se está haciendo aquí relacionado al tema de la igualdad a nivel local, a nivel nacional y de todo lo que. Así que ahora le damos la bienvenida a nuestros colaboradores. Otro año más, ¿verdad? Irma Rodríguez. Otro año más, sí. De Puerto Rico, que hoy está Ida en Irma. Buenas noches. Buenas noches, Milly. Y muchas felicidades a todos esos buenos amigos estadistas que se están conectando. Muchas felicidades por el nuevo año. Y como siempre he dicho, que el que se cansa pierde. Así que vamos a continuar en pie de lucha. Esto no termina. Vamos a seguir hasta que logramos alcanzar esa estrella. Así que gracias a todos esos buenos amigos. Saludos, Lucy. Aquí estamos como otro año más. Otro año más. Empezamos en, bueno, yo contigo, ¿verdad? Después de noviembre del 2020. ¡Wow! ¿Verdad? Ya tenemos 21 y 22 y este próximo año estamos, seguimos ahí domingo tras domingo, domingo tras domingo, llevando haciendo lo que nos toca hacer, educando. Educar. Así educar. Que eso es lo importante, ¿verdad? Mientras sigamos educando, la gente sigue aprendiendo. Así mismito es. Bueno, gracias, ¿verdad? Irma, y también ahora le damos la bienvenida a nuestra siempre senadora y amiga Lucy Arce, que es asesora de la organización Puerto Rico Escogió Esta Isla. Buenas noches, Lucy, welcome. Buenas noches, Milly, Irma, y a todos los que ya se han ido conectando. Después de unas breves vacaciones, vacaciones entre comillas, porque seguimos aún, yo por Texas haciendo mi trabajo, igual Irma, igual Milly, así que el que se cansa pierde, no nos hemos cansado y venimos con nuevos bríos, nuevas ideas y con el compromiso de seguir abriendo puertas y tocando puertas para adelantar la razón de ser de este programa y de nuestra lucha, que logra la igualdad para Puerto Rico. Así mismito, y bueno, tenemos un programa especial
tenemos un invitado que da comienzo a este nuevo año, un año de retos, un año de cosas nuevas, un año de continuidad, y para donde durante este año pasado, ¿verdad?, hemos visto muchísimos logros. Y como dice Irma todo el tiempo, el que se cansa pierde, no podemos tirar los guantes, al contrario, tenemos que seguir fortaleciéndonos. Y para hablar sobre todos estos logros y los eventos futuros, los que se puedan saber, ¿verdad?, tenemos un invitado especial que nos honra esta noche con nosotros en este foro, y le damos las gracias, que es el doctor Ricardo Rosselló, que está con nosotros en la noche de hoy. Saludos, doctor, muy buenas noches. Saludos, Mili, saludos a todos los compañeros y compañeras que nos están sintonizando. Irma, un fuerte abrazo, y senadora, qué bueno verla aquí. Contento de poder compartir con ustedes un ratito y discutir un tema que sé que nace de la pasión de todos nosotros y de todos los que nos están viendo. Sí, gracias, doctor, y aprovechamos antes de comenzar, ¿verdad?, el tema, darle las gracias por incluir en su informe este foro, ¿verdad?, y las gestiones que hemos estado haciendo todo el tiempo. Este es un equipo de trabajo que usted lo conoce, comprometido, y domingo tras domingo sacamos este tiempo para educar y para traer diferentes, ¿verdad?, recursos como usted, para seguirle llevando el mensaje a las personas y fortalecer este caminar. Así que le damos las gracias. Las gracias se las doy yo a ustedes, ¿verdad? El esfuerzo, yo he dicho que el reporte que yo he estado haciendo tal vez inició como una iniciativa propia de la oficina de delegado electo, pero se ha convertido en el agregado de los trabajos que han hecho un sinnúmero de gente, particularmente los miembros de la delegación extendida, que gracias a ustedes también, que lo han promocionado efectivamente, muchas personas que andan orientando y educando, como ustedes lo hacen, pues es la suma de todos esos esfuerzos, ¿verdad? Esto lo que creo que ha adelantado la causa y lo que proyecta como algo muy positivo para el 2023 y en adelante. Así que felicidades a ustedes y la invito a que continúen, porque hay mucha gente que la escucha y han marcado el cambio. Gracias. Pues nada, como dije en la introducción, ¿verdad? Este año ha sido un año de muchos logros y han sido parte de diferentes personas, pero usted, ¿verdad?, como nuestra representación, como delegado congresional, y ese equipo de trabajo, pues usted ha sido ese mentor, que son los delegados extendidos, que han tocado puerta por puerta, ¿verdad?, y han venido sumando a esos apoyos, tanto en la Cámara como en el Senado Federal. Y nos gustaría, doctor, que nos hablara un poco de estos logros importantísimos, que muchos los conocen, otros no, y lo que se pueda tener para este futuro o este año 2023, lo que se pueda decir, porque nosotros no podemos estar, ¿verdad?, divulgando muchas estrategias, porque si no, los amigos del otro lado rapidito tocan puertas. Sí, esto, pues gracias. Yo creo, Mili, yo creo que se resume, ¿verdad? Puedo ir un poquito paso por paso, pero se resume en que el esfuerzo incansable ciudadano tuvo resultado, ¿verdad? Y comenzamos un tanto cuando estaba el 1522, el proyecto 1522 que se había sometido, pero que entonces recibe la contrapropuesta de Nidia Velázquez y de Ocasio-Cortez, un tanto como para dividir el apoyo que se le pudiera dar a un proyecto de admisión. Y pues aparentaba que se iba a trancar la cosa, ¿verdad? Y si no había un empuje, efectivamente se hubiese trancado. Pero nace la idea de hacer un proyecto de consenso, ¿verdad? En noviembre del 2021 comienza esa iniciativa. Tanto yo como otros le redactamos carta, le solicitamos audiencia, pedimos el espacio y presentamos alternativas para demostrar, oye, esto no tiene que morir aquí, podemos coger los elementos de ambos lados, incorporarlo y darle el poder al pueblo de Puerto Rico para escoger. Recordarán que en aquel momento muchos, incluyendo en el liderato, decían que eso no era posible, ¿verdad? Que no era posible crear un proyecto de consenso, que esto era para distraer, etcétera, etcétera. Pero entonces llegamos a mayo, a junio, y se logra ese proyecto de consenso, ¿verdad? Por lo menos se establece en principio. Y bien, se comienza a redactar.
Y entonces, pues, algo que movió esa iniciativa y participó y Lucy también, esto, ¿verdad? Presencialmente fue la toma de acción en el Congreso, ¿verdad? Que aún con todas esto, con todas las restricciones de COVID en ese momento, al tener miembros de la delegación extendida de 15 estados presentarse y de Puerto Rico, que se trasladaron mucho, ¿verdad? Tocaron puertas y comenzaron la conversación en la dirección correcta. Después nos encontramos con el pequeño detalle de que esto tiene que ir al comité y tiene que pasar el comité. Recordarán que también ese proceso fue un poquito lento, pero miembros de la delegación extendida, particularmente aquellos de Nueva York, en una ocasión confrontaron al chairman del comité, esto sí, en otro foro del ambiente, y lo cogieron un poquito de sorpresa y el chairman tuvo que decir, mira, yo por mí lo hacemos ya, esto, vamos hacia adelante, yo creo que en las próximas semanas, etcétera. Y eso provocó que se moviera, ¿verdad? Entonces tuvimos otro impacto estadista donde miembros de la delegación, de nuevo, y de la sociedad civil estadista participaron. Y entonces, cuando culminamos eso, el último día de ese evento, anuncian que se va a ver entonces, la semana después, el proyecto en el comité. Pasa el proyecto en el comité, ¿verdad? Y entonces tiene como que un poquito de momentum. Y pues, como todo, a veces pasan eventos que no podemos controlar, en este caso el huracán que azota a Puerto Rico, pues la conversación dentro del Congreso se divide hacia otras direcciones y pues entonces era importante ver cómo recogíamos eso de nuevo y lo enfocábamos. El último mes tengo que decir que de manera autónoma los miembros de la delegación extendida, la sociedad civil y otros fueron en distintos momentos tanto presencialmente como haciendo esfuerzos de llamadas, se llamaron a más de 1,000 oficinas, se escribieron 3,000 y pico de cartas. Hubo una presión intensa para provocar que entonces se bajara este proyecto, porque la duda en cierto círculo era si se tenían los votos o si no, particularmente en el ámbito demócrata. Y la petición nuestra era, mira, bájelo al floor, ¿verdad? Bájelo al floor y entonces allí veremos lo que pasa y el resto es historia, ¿verdad? De manera unánime, los demócratas votaron a favor y se tuvo un número importante de republicanos, ¿verdad? Apoyando este proyecto, que lo diferencian un tanto de lo que sería el proyecto de estadidad para Washington D.C., por ejemplo, y que nos abre la puerta para en adelante poder presentar esto, la alternativa. O sea que para mí, ante los obstáculos, el empeño y el esfuerzo ciudadano, tanto de los puertorriqueños en la isla como de aquellos en los Estados Unidos, superó la expectativa y provocó que pudiéramos tener el primer proyecto en la historia que rechaza a la colonia como una alternativa viable y que le da el poder a los puertorriqueños para ir hacia adelante. O sea que creo que es un logro significativo. Muchos de los opositores en la prensa lo minimizaban desde antes, pero no la veían venir, ¿verdad? No se esperaban que esto iba a bajar en la Cámara de Representantes y ser aprobado de manera unánime. Y entonces, pues ahora, esto, Emily, eso abre una ventana de oportunidades para el 23 y el 24, que por supuesto estaremos discutiendo esta noche. Excelente, y hay que reconocer esa labor, ¿verdad? Y nosotros siempre lo hemos dicho aquí, que la participación ciudadana es importantísima. O sea, el Congreso, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? No quiere seguir viendo al político común, ¿verdad? Allí, porque ya está acostumbrado y tenemos una representación, ¿verdad?, de los delegados congresionales. Y esta dinámica de este ciudadano de a pie, tanto a nivel de Puerto Rico como el de los estados, pues ha reforzado esto y sobre todo no es lo mismo, ¿verdad?, de sentarse a hablar un congresista con un ciudadano que es el que está pasando las diferentes situaciones aquí en la isla o que sus familiares al otro lado también la están pasando, que le pueda decir en la rabichuela la importancia
se respete este voto, ¿verdad? Y sobre todo que ya se defina y se termine la situación con la que tiene la isla. Sí, sí, yo concurro, ¿verdad? Y mire, yo, y lo puedo hacer hablar de experiencia. En un momento fui gobernador de Puerto Rico y yo iba, hablaba con estos congresistas, ¿verdad? Y todos muy chévere, ¿verdad? O sea, ninguno era pesado, todos hablaban de sus experiencias con Puerto Rico y que habían venido para acá, algunos se habían casado en la isla, otros habían venido de crucero, otros tenían familiares, ¿verdad? Y tremendo. Me daban la mano, nos íbamos y entonces se enfocaban en otra cosa, ¿verdad? Pero es diferente y nos dimos cuenta bien temprano, ¿verdad? Al principio era un poquito serio, pero es diferente cuando se sentaba allí esto, Mario Soleano o Ignacio Ross o, ¿verdad? O Zoraida esto, o Roberto, que son electores de ellos, ¿verdad? Y entonces le dicen, este asunto es importante para mí y a base de lo que usted haga, en esa, ¿verdad? De lo que usted decida en esa acción, pues entonces mi voto va a ir en esa dirección. Yo les tengo que decir, mire, de nuevo, el cambio, ¿verdad? El cambio en la cara, en la actividad, en las respuestas de las oficinas congresionales es del cielo a la tierra, ¿verdad? Y yo creo que tanto los puertorriqueños, ¿verdad? Que residen en la isla, como los que residen en los Estados Unidos y el resto de los ciudadanos americanos que también estamos incorporando a la delegación extendida, aquellos que quieran batallar, todos tenemos nuestro rol en este esfuerzo, ¿verdad? Hasta cierto punto los que viven en los estados, pues son como nuestro poder político proxy, ¿verdad? Sí. Porque ellos sí tienen el poder político, los 5.3 millones que residen en los estados tienen el poder político. Y los que están en la isla, pues tienen que continuar el esfuerzo de orientación, organizarse para la eventualidad de cuando se dé este proceso electoral, pues asegurarnos que tengamos un resultado extraordinario. Y por supuesto, gran parte de los miembros de la delegación extendida de los Estados Unidos que han surgido es porque son miembros de la isla que llaman a su hermano, a su hijo, a sus tíos que viven en los estados para que sean parte de todo esto. Y han ocurrido cosas de nuevo, y no es por diseño, que es lo más que a mí me gusta esto, ¿verdad? Han ocurrido de manera orgánica. Ramón, por ejemplo, encaminó un esfuerzo con varios compañeros la última semana antes de que bajara este proyecto. Y él combinó los que vivían en los estados con los que vivían en la isla para que se pudiese cubrir toda la gama de temas cuando se estuviese hablando con los congresistas, ¿verdad? En tiempo reducido, pero decir, mire, este issue importante para nosotros, el voto nuestro va a estar basado en lo que usted decida aquí. Y estas son las experiencias de estos compañeros, que algunos son veteranos, mujeres jefas de familia, entre otros, para poder, y creo que fue bien efectivo ese tipo de iniciativa que se llevó a cabo. Excelente. Me gustaría verla darle participación también a Irma y Lucy. Irma. Es que yo, ¿verdad? Como estoy entusiasmada escuchando al doctor, ¿verdad? Que me motiva a seguir hacia adelante. Y él sabe que cuenta conmigo y con Lucy también. Voy a hablar por Lucy, ¿verdad? Voy a hablar por Lucy y con Mili al 101%, ¿verdad? En todo este esfuerzo en lograr que nosotros seamos el Estado 51. No importa las barreras, no importa lo que pase, para mí todos los esfuerzos son importantes. Yo aprendí hace muchísimo tiempo que no es cantidad, es calidad, ¿verdad? Y a veces dicen, ¿verdad? Pero es la calidad de lo que se hace y lo que se logra. Yo admiro a una persona que pueda subir una cartulina solita, la admiro, como admiro que hayan 10.000 personas, ¿verdad? Con las banderas, porque todo esfuerzo es bien importante. Y admiro, yo soy delegada extendida, Lucy es delegada extendida, Mili es delegada extendida, todos somos delegados extendidos, ¿verdad? Porque todo el que creemos en Puerto Rico, tenemos la obligación de ser delegados extendidos, ¿verdad? O sea que yo creo que el pueblo de Puerto Rico, que tiene 655 mil votantes a favor de la estadidad, estoy casi segura
que casi todos son delegados extendidos, ¿verdad? Así que, y me siento, además de presidir la organización, me siento orgullosa de eso y me siento orgullosa del trabajo, porque en voz baja, en los años que yo llevo trabajando en esto, en voz baja siempre se decía que la gente, el puertorriqueño que vive en los estados, era fundamental e importante en esta lucha. Así que eso ha sido excepcional, un logro excelente y de verdad que yo admiro mucho ese trabajo y las veces que haya que ir para allá a hacer lo que tengamos que hacer, si el factor, ¿verdad?, me lo permite, así será. Así que gracias. No, gracias a ti, Irma, ¿verdad? Esto, tú eres fuente de motivación para muchos de nosotros, ¿verdad? Te vemos en todas partes. Yo digo que eres parte del corazón de esto. Cualquier evento estadista, tengamos una persona o tengamos miles, Irma está ahí y creo que ha servido de ejemplo para muchos, ¿verdad? Y pues mi agradecimiento para ti por hacer eso y creo que ese espíritu es lo que ha logrado resultados y es lo que nos va a permitir tener muchísimos más resultados hacia adelante. Así que gracias por liderar, ¿verdad? Por liderar, por ejemplo, que es lo que muchos de estos miembros de la delegación extendida están haciendo. Y mientras más Irma y más Zoraida y más Mili, más Lucy, más, ¿verdad? Miembros de la delegación tengamos por ahí haciendo su parte, ¿verdad? Que a veces son particulares, hay miles de cosas que se pueden hacer, pero quizás lo que una persona quiere hacer es una en particular, escribir cartas, estar en redes sociales, ¿verdad? Hay un equipo extraordinario en Puerto Rico, William, Luis Ramos y Abneris, que tiene una capacidad de redactar extraordinaria. O sea, cada cual aporta y entonces en el agregado, pues la suma de las partes es muchísimo más grande que las individuales. Y creo que eso se está logrando. Y nuevamente, gracias por el ejemplo. Lucy. Sí, yo primeramente agradecerle personalmente al doctor Rosselló, porque una vez más demuestra su compromiso con Puerto Rico y siempre esa agenda de buscar las mejores alternativas para que los puertorriqueños residentes acá en la isla tengan la calidad de vida a la cual tienen derecho. Y mi llamado a que aquellos y aquellas que todavía no han entrado a la delegación extendida, que tienen familiares en los diferentes estados, esto no terminó. Hay la oportunidad, pueden entrar a la página, pueden inscribirse y recibir información vital para la agenda de cara en este nuevo año. Hay mucho trabajo en este 2023 y es importante que tú también seas parte del cambio. No esperemos que otros hagan si nosotros mismos no hacemos. Así que, doctor, tiene una voluntaria más, como siempre, para hacer lo que nos toca hacer y motivar a otros que hagan lo mismo. Así que están a tiempo de que participen y se registren. Pues gracias Lucy, gracias por liderar esfuerzos por los veteranos, por liderar esfuerzos en organizaciones como LULAC, que algo que creo que vamos a tocar brevemente, la cuestión del futuro, ¿verdad? Y cogiéndolo un poquito de lo que decía Mili, ¿verdad? Que una vez con esta estrategia, pues tiene un poquito de suspicacia porque por la oposición. Pero ¿sabes qué, Mili? Mi respuesta a eso es que nuestra estrategia se basa en varias cosas. Número uno, en que somos más, ¿verdad? O sea, somos más los que apoyamos la igualdad para Puerto Rico, tanto en la isla como los puertorriqueños que residen en los estados, como nuestros hermanos ciudadanos americanos, ¿verdad? En general, ya los números son claros a favor de esto. O sea, que yo creo que el esfuerzo continuo en todo esto es simplemente asegurarnos que toda esa mayoría está hablando, se está expresando, y entonces lo que puedan hacer unas minorías tratando de proyectar otra cosa se pueda mitigar. Y segundo, pues abrir la puerta de lo que se logró ahora
en el, con el proyecto, el HR 8393, esto que fue un paso enorme. La oposición obviamente nunca lo va a querer reconocer, pero el que ya una institución en los Estados Unidos haya rechazado la colonia como una alternativa para resolver este problema es un paso gigante. El que haya pasado en el Congreso, en el Senado, perdón, en la Cámara, esto con voto unánime demócrata, ¿verdad? También es importante porque lo que implica es que ya algunas de estas divisiones pequeñas que teníamos las estamos mitigando, y lo que ha resultado posterior a eso, ¿verdad? Y se lo anuncio acá porque la cobertura en la isla a veces es poca con estas cosas, si algunas, pero el número de organizaciones que apoyan la igualdad y que apoyan los derechos civiles y que apoyan el derecho al voto, que se habían quedado un poquito al margen porque veían la división interna dentro del Partido Demócrata, en este caso, pues cuando esto sale con un voto unánime, al día después ya se estaban expresando, ¿verdad?, de que Puerto Rico necesitaba el poder de decidir, de que Puerto Rico necesitaba el poder esto de escoger, y la gran mayoría de ellos iban más lejos y decía, Puerto Rico tiene que ser el próximo estado, ¿verdad? Y para mí, de nuevo, son estas cosas, estos pasos que trazan una raya en la arena, y que ahora ya cruzamos eso, esto no hay vuelta atrás, ¿verdad? Ahora lo que hay que hacer es ver qué es lo que nos compete de cara hacia el futuro, y entonces comenzar a trabajar sobre eso. Y creo que la agenda está llena para el 2023, y la podemos discutir si así ustedes lo desean. No, definitivamente, ahí era donde iba, ¿verdad? Porque comenzamos un año, terminamos uno súper pompeado, ¿verdad? Muy positivo. Y comenzamos este y lo tenemos que continuar de esa manera y mejor. Y sé que allá, ¿verdad? Con los Mitchell y los cambios, ¿verdad? Que tenemos, inclusive el Comité de Recursos Naturales, pues va a tener nuevo presidente. Y mucha gente se comenta qué va a pasar, que ya pues el proyecto se quedó ahí. Pero no hay duda que tenemos que seguir, ¿verdad? Reforzando, irnos de la mano. Y lo bien que se hizo en el 2022, utilizarlo y mejorarlo, ¿verdad? Para continuarlo, porque en el poco tiempo que se tuvo con este batallón de nuestros delegados extendidos, los delegados congresionales y todo este montón de gente y organizaciones, se vio el fruto. Pero ahora estamos en el 2023, doctor, ¿cómo empezamos esto? Pues mira, yo excelente pregunta, y creo que hay varios puntos grandes en la agenda, ¿verdad? A mí siempre me gusta operar, y lo hicimos el año pasado con la delegación, cuál es la hoja de ruta, cuáles son los grandes objetivos que tenemos, ¿verdad? Pues el año pasado los grandes objetivos eran tener un proyecto de consenso que bajara el comité el comité de recursos naturales, y que tuviese espacio para bajarlo en el floor a votación, pasar o no pasara, ¿verdad? Esto, encima de eso, otro de los objetivos era poder tener más de 6,000 miembros de la delegación extendida. Pues esos objetivos los rebasamos, ¿verdad? Ya tenemos más de 8,000 miembros de la delegación extendida. Pudimos lograr que se pasara este proyecto en la Cámara de Representantes, y todo emana porque si sabemos que esos son nuestros objetivos, pues podemos comenzar a trazar ciertas acciones de manera continua para poder lograrlo. Pues yo en este año, yo creo que la estrategia, ¿verdad?, y los objetivos a grande escala, en primer lugar es enfocarnos en el Senado, ¿verdad? Este es el primer paso que yo propongo para trabajar. ¿Por qué? Porque ya una Cámara de Representantes demócrata bajó de manera unánime en el lado demócrata que quería aprobar este proyecto. En el Senado hoy día, pues la mayoría es demócrata, ¿verdad? Por poquito, pero la mayoría continúa siendo demócrata. Por lo tanto, hay una conexión de la narrativa y de la acción que se logró con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes en el 2022, que creo que es menester para ahora el Senado demócrata continuar de cara hacia el futuro. O sea que, para mí, acción y vía número uno,
tenemos que trabajar el Senado, particularmente el Senado demócrata, para poder lograr esencialmente lo mismo que se logró en la Cámara de Representantes en el 2022. Número dos, trabajar en la Cámara de Representantes y también el Senado, ¿verdad? Y aquí me voy un poquito hacia el lado republicano, para trabajar un poco la orientación y la clarificación de ciertas cosas, ¿verdad?, que han estado pasando. Y esto se lo dice un demócrata, ¿verdad? Pero hay varios mitos que están allá afuera que si no se le corrigen a los compañeros ¿verdad?, electos del Partido Republicano, pues entonces naturalmente van a estar en contra de que Puerto Rico se convierta en el Estado. Uno de ellos es que Puerto Rico sería un Estado demócrata absoluto, ¿verdad? Ese mito coge auge por varias razones. Primero, porque Washington D.C., en el caso de Washington D.C., pues sería un estado donde 83 a 87% votaría demócrata y se ve bastante claro eso y más o menos pues trazan esa historia y la conectan con la de Puerto Rico. Lo segundo, que creo que es otro mito que se puede derribar, es que históricamente se ha proyectado el voto hispano como un voto que migra y que es favorecido hacia el lado demócrata. Pues en esta ocasión yo creo que podemos ir con evidencia, ¿verdad? Con evidencia hacia nuestros compañeros congresistas republicanos y en el Senado también, donde podemos derribar esto, lo que son estos preceptos, ¿verdad? Recientemente está saliendo evidencia y se está publicando en los Estados Unidos de que el voto hispano como conglomero en los Estados Unidos está migrando hacia el voto republicano, ¿verdad? O sea, que eso es una tendencia muy importante que se tiene que alertar particularmente a los congresistas y a los líderes en el lado republicano. Segundo, de manera muy específica, en el estado de la Florida, Ron DeSantis, ¿verdad?, y Marco Rubio sacaron el 55% del voto de los puertorriqueños, denotando que los puertorriqueños en la Florida favorecieron el lado republicano al lado demócrata. Esto nuevamente derribando esta noción de que Puerto Rico sería absolutamente un estado demócrata. Y creo que se presenta esta oportunidad para, entendiendo que es un proceso de orientación y que hay que hacerlo uno a uno y llevar todo este tipo de evidencia para demostrarle que, mira, la idea esta de que si convierten a Puerto Rico en un estado con 5 representantes demócratas y 2 senadores demócratas y un voto presidencial demócrata única y exclusivamente, es falsa, ¿verdad? Y yo desde... recordarán que tuve una conversación con el presidente Trump en un momento donde tuvimos un intercambio y yo le articulé la necesidad de que Puerto Rico tuviera la oportunidad de convertirse en Estado. Él me dijo que lo hacía si le conseguía 2 senadores republicanos y yo le contesté que Puerto Rico era un Estado, un battleground state, ¿verdad? En mi opinión, que hay, ¿verdad?, hay una base conservadora grande. Hay un grupo liberal también, pero que depende de lo que los candidatos le ofrezcan al pueblo de Puerto Rico. No es como decir un California que siempre va a tender a ser demócrata o un Texas que siempre va a tender a ser republicano, que es uno de estos estados, como la Florida, que en ocasiones va a ser demócrata y en ocasiones va a ser republicano, ¿verdad? Y creo que eso no abre la puerta entonces para poder entrar, para poder convencer a más compañeros republicanos y empezar este proceso de educación que ciertamente los compañeros de la oposición en Puerto Rico pues están pagándole a cabilderos republicanos para poder sembrar esas mentiras. Creo que el tercer objetivo bien grande de este año es continuar creciendo y formalizando la delegación extendida, ¿verdad? Y me explico. Ahora hemos tenido un esfuerzo que nos ha unido ciertos principios, ¿verdad? Y esto, cada uno con el tiempo que tiene, organizamos, hacemos las cosas, se estructura, se establece una visión.
pero como yo veo esto de cara hacia el futuro, Emily, es que sea una organización a nivel nacional, esto, autónoma, ¿verdad? Esto, que no esté ligada a los vaivenes de lo que ocurre a nivel local o a nivel federal, que su objetivo es seguir creciendo y al seguir creciendo, seguir adquiriendo esto, poder político. O sea que como objetivos 3 y 4 este año, creo que es verdad crecer y duplicar los miembros de la delegación que tenemos, extendiendo más allá hasta compañeros que no sean puertorriqueños, pero que compartan nuestros valores, y formalizando la estructura de esta organización para que le pase lo que le pase a cualquiera de los miembros, a cualquiera de los delegados, esto continúe con fuerza, porque va a estar basado en un objetivo poderoso. O sea que yo creo que con eso como principio, tenemos muchas acciones que podemos seguir hacia adelante, pero el ambiente se ve positivo. Ah, el último objetivo, perdonen, el quinto, es capitalizar con las organizaciones de derechos civiles esto y de derechos del elector, entre otras, con lo que ya ocurrió en la Cámara de Representantes, y una de ellas, pues, por ejemplo, es el LULAC, ¿verdad? Que gracias al liderato de Lucy, entre otras personas, pues han apoyado la gestión esto para la igualdad para Puerto Rico, pero siempre hay roces, ¿verdad? Siempre los opositores se meten y tratan de aguar un poquito el lenguaje. A la medida que podamos tener resultados como este, pues entonces nos permiten esto tener un impacto mayor en esta organización. Doctor, me hacen una pregunta aquí en privado y me indican ¿cómo se va a trabajar con el nuevo presidente de la Comisión de Recursos Naturales, ¿verdad? Que todos conocemos que él no apoyó el proyecto 8393, y que pues que no sea una piedra de tropiezo en este camino? Sí, bueno, de nuevo, yo creo que aquí hay varios niveles, ¿verdad? Y quiero poner esto con mucha claridad. Creo que hay una responsabilidad de parte de la comisionada residente, que es republicana, en establecer estos lazos que son importantes. Yo entiendo que puede hacerlo, ¿verdad? Y lo digo porque el gobernador lo hizo, ¿verdad? El gobernador lo hizo con Steny Hoyer en esta ocasión. La verdad es que Steny Hoyer, que era el líder de la Cámara de Representantes, o sea, el líder de la delegación demócrata, pues tenía el poder de bajar o no bajar este proyecto, ¿verdad? Y yo adjudico mucho de esa comunicación con el gobernador, esa relación que se tiene para que se haya podido bajar ese proyecto. Yo creo que la comisionada pues va a tener que tener esto, su día con el liderato, ¿verdad? Y obviamente los miembros de la delegación extendida, la sociedad civil, los electores republicanos en los Estados Unidos, pues tenemos que apoyar ese esfuerzo, ¿verdad? Tenemos que ir y tocar las puertas a los otros congresistas para que no sea solamente una voz, sino que puedan ser muchas otras voces, ¿verdad? Pero lo cierto es, Mili, que la mejor manera de poder mitigar el ruido es establecer una relación poderosa con algunos de estos líderes y entonces poder llamarlos o poder sentarlos de tú a tú y decirles, mire, yo entiendo que tiene todas estas preocupaciones, ¿verdad? Pero déjeme decirles cómo yo lo veo. Y aquí me voy a una historia que me pasó a mí como gobernador, de hecho, esto, que pudimos colaborar con la comisionada residente en esto. Cuando pasó el huracán María, también pasó el huracán Harvey en Texas y el huracán Irma en la Florida, ¿verdad? Y pasaron un proyecto en los Estados Unidos que incluía dinero para Harvey, para Texas y para Florida, pero dejaban a Puerto Rico con $0, ¿verdad? Y lo que decían los congresistas y lo que decían en otro lado era, mira, vamos a hacer otro proyecto después y ahí incluimos a Puerto Rico. Y nosotros sabemos que esto, con Texas y con Florida, era que íbamos a poder coger el empuje porque ellos tienen el poder político, ¿verdad? Ellos tenían la influencia. Pues ahí pasó la Cámara de Representantes y iba a ir al Senado. Yo pude establecer una buena relación con el líder Schumer y le pedí al líder Schumer que detuviera ese proyecto, ¿verdad?
que detuviera ese proyecto si no tenía el dinero para Puerto Rico, porque nosotros habíamos cumplido con todo lo que se había pedido, pero no se había otorgado ni un centavo. Al poder tener esa relación, Mili, Schumer pudo detener el proyecto, pudo comenzar un proyecto nuevo, y ese es el proyecto que le adjudicó los más de 70 mil millones de dólares a Puerto Rico, ¿verdad? Incluyendo los 19.9 de CDBG, que comenzó en el Senado. Pudimos ganar en el Senado con voto demócrata en mayoritario y voto republicano minoritario. Y esa misma mañana baja a la Cámara de Representantes, donde estaba la comisionada esperando, y gana con voto republicano y con resistencia demócrata. O sea, que a veces estas cosas no son tan sencillas, pero lo que sí quiero alertar es la importancia de tener esta conexión y de tener ese liderato. De nuevo, miren, Zoraida de Florida se mete en la oficina y le habla y le explica. Mira, Vivian de Rhode Island fue a todos los miembros de la delegación de Rhode Island, y ¿sabes qué? Todos los miembros de la delegación de Rhode Island están a favor del proyecto para Puerto Rico. O sea, que cada uno de nosotros podemos hacer algunas cosas, pero hay ciertos elementos que tienen que venir de líder a líder, del liderato, ¿verdad? Y yo presupongo que una de las prioridades de la comisionada será hablar con ese liderato, tanto el speaker de, ¿verdad? De la Cámara, como el líder de la mayoría y como el chairman del Comité de Recursos Naturales, para que se pueda adelantar este proyecto y se pueda pasar. Irma o Lucy, ¿tienes algo que añadir sobre lo que estamos hablando? No, estamos escuchando los planes futuros, estamos aquí aprendiendo y escuchando los planes futuros. Y estoy de acuerdo también, yo creo que el proyecto, de haber un proyecto, ¿verdad?, que es un proyecto de consenso y que incluya las tres alternativas, debe comenzar en el Senado. O sea, también pienso de esa manera. Yo creo que muchos pensamos de esa manera, que debe ser de esa manera y aunar esfuerzos, ¿verdad?, para poderlos educar mediante cartas, llamadas, lo mismo, ¿verdad?, seguir haciendo el trabajo que se tiene que hacer y presumo que el liderato pues tendrá sus contactos, ¿verdad?, para poder adelantar la causa. Así que la causa que es poderosa, que es nuestra causa, la que tenemos en el corazón. Así que de esa manera yo no sé si, Lucy quizás sepa un poquito más que yo con relación a lo de LULAC, ¿verdad? Ahora mismo hay que esperar que se solucione todo lo que hay con ellos para poder adelantar que ellos nos acompañen a adelantar la causa que ellos creen en la estadidad para Puerto Rico. Lucy sabe un poquito más que yo sobre eso. Lucy. Sí, precisamente una de las razones que los adversarios de la estadidad nos acusan de que nosotros utilizamos el ideal de estadidad para entrar a la LULAC. Pero entonces, ahora son ellos los adversarios a la igualdad que intentaron, y se está virando la tortilla, intentaron, pero ni los congresistas le hicieron caso. Así que, pero hay un trabajo que hay que hacer, hay que seguir con en el caso de LULAC, se ha distinguido por el trabajo de base y lo hemos visto ahora mismo con, no solamente en María, en los huracanes, lo vimos ahora en el huracán reciente en Fiona, y con trabajos de comunidad. ¿Qué mejor para ayudar a la comunidad de darle la igualdad? Que no tengamos como comunidades de buscar ayudas rogando. Los derechos se reclaman, no se van a buscar de rodillas. Se va con un proceso de la mera alma, que es la educación. Y eso fue lo que nosotros hicimos en el caso mío particular, más de 30 años como miembro de LULAC, educando por la teoría del doctor Rosselló. Ellos, aun cuando quizás no estaban ni inscritos, tenían lo que nosotros no tenemos: presencia en Estados Unidos, los latinos, porque viven allí. Y lo estamos educando y preparando en las organizaciones para que se integraran el trabajo, porque ellos también fueron al sueño americano buscando una igualdad. Pues miren, esa es la lucha de nosotros.
que porque vienen a un territorio estamos en desigualdad. Y entendieron el mensaje. Así que Lula continuará con su agenda, no solamente en Puerto Rico, Estados Unidos, y en un momento dado, ese terreno que los adversarios han tratado de poner Pedro Escollo, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Así que eso no es excusa para esa lucha continua de los derechos, principalmente el derecho a la educación y a la salud. Y nosotros hemos apoyado a Lula también en las causas, no solamente luchando para Puerto Rico, sino que hemos ido al Congreso también acompañándolo con los fondos para educación, con el derecho del estudiante latino que está allí, que llegaron pequeñitos y se quedaron y contribuyen con la educación y después son excelentes funcionarios en Estados Unidos. Así que esa lucha continúa y no nos vamos ni a amedrentar ni nos vamos a detener. Lo importante aquí es que aprendamos que no hay enemigo pequeño. Correcto. Y que los estadistas, los que creemos, tenemos que dejar de buscar excusas y buscar la pajita en el hombro ajeno para concentrarnos en lo que nos tenemos que hacer, como se ha hecho en esta ocasión y por eso el éxito que hubo para conseguir que la Cámara aprobara. Allí fuimos sin protagonismo, allí fuimos unidos, demócratas, republicanos, no afiliados, a hacer una cosa, a conseguir que nuestra estrella esté dentro de las 50 estrellas. Y vamos a continuar y nuevamente reconozco ese trabajo arduo cuando nos desviamos, porque siempre está ahí la delegación extendida. Mira, vamos a hacer esto, y abriendo puertas, porque aquí esto es un equipo, esto es un ejército. Y enseñando, pero a base de unos objetivos, no improvisando, para poder uno tener unas métricas y disfrutar luego todos juntos de los resultados. Por eso soy parte de la delegación extendida. Sí, y si me permite, Lucy, creo que un punto bien importante en esto, mientras vamos creciendo y la razón por la cual queremos seguir formalizando y dando la estructura a la delegación es porque queremos seguir tomando estos procesos, ¿verdad? Hay ciertas lecciones que muchos de los miembros de la delegación extendida han aprendido, hay ciertas acciones que son mejores prácticas que han implementado y que entonces le pueden pasar a otros compañeros. Hay ciertas cosas que podemos ir articulando y crear ciertos protocolos, inclusive, porque somos más y somos tantos que a la medida que podamos bajar con todas estas acciones, los resultados van a estar ahí. Así que yo me siento bien, bien optimista y particularmente, ¿verdad? Y lo he dicho antes y lo veo ahora, el error, ¿verdad? Y me incluyo en ese proceso de crítica, de autocrítica. El error en el pasado es que a veces la estadidad se ha adjudicado demasiado a un proceso político partidista a nivel local, ¿verdad? Y particularmente a ciertas figuras, ¿verdad? Entonces lo que pasa es la tendencia normal que cuando la figura está arriba, pues la cosa va bien, pero si la figura pierde o si pasa algo, entonces baja y como que hay que empezar las cosas de nuevo, ¿verdad? La idea de la delegación extendida es que se tenga esa memoria institucional, ¿verdad? De este grupo, que pase lo que pase, donde sea, siempre vamos a estar creciendo, ¿verdad? Siempre se está añadiendo, porque si teníamos 8,000, pues después vamos a tener 10,000 y seguimos así creciendo y seguimos diversificando en nuestra estrategia y adquiriendo más apoyo. Y eso es lo que a mí, ¿verdad?, me da un poquito de tranquilidad en todo este proceso, porque yo sé que Puerto Rico terminará siendo estado, ¿verdad? Ojalá sea mañana, pero ¿verdad? Porque es de beneficio para nuestra gente, pero si no, tenemos que pensar en estas cosas a mediano y largo plazo también, ¿verdad? Y creo que el legado de la delegación extendida va a ser que va a ser esa, va a ser ese piso, ese fundamento que nos va a permitir asegurar que estos desarrollos y este crecimiento continúe a pesar de los inevitables vaivenes políticos a nivel local y a nivel nacional. Sí, iba a decir algo, Irma. No, yo creo que yo le había comentado al doctor en el summit
aquí no recuerdo, la preocupación que yo creo que muchos estadistas tenemos, ¿verdad? Y ya él aclaró, ¿verdad?, que sabemos que la ley que estableció la delegación congresional termina en el 2024, ¿verdad? Y este es un trabajo excelente y ya él ha contestado la preocupación que posiblemente muchos estadistas teníamos, ¿verdad?, de qué iba a pasar pensando en este mismo tipo de situaciones, de los vaivenes que hay políticamente hablando, que no es una, porque es una causa ideológica, ¿verdad? La de la delegación no es político-partidista, sino que es ideológica. Así que ya él aclaró esa preocupación que muchos estadistas teníamos en mente y posiblemente muchos estadistas en Puerto Rico y también muchos estadistas fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Que se va a institucionalizar para que las funciones sigan, no importa lo que pase. O sea, seguir trabajando, no importa lo que pase. Así que eso, pero confiamos en que de aquí al 2024 tengamos mucho adelante, ¿verdad? Mucho adelantado, que sea casi muy poco lo que... O sea, que confiamos en eso, ¿verdad? Que tenemos este año, que el que viene es político, ¿verdad? Y este es pre, pero veremos a ver qué va a pasar. No, pero yo de nuevo, esto... Lo puntualizaste muy bien. Si tenemos la delegación electa, fenómeno, ¿verdad? Pero si no está, pues tenemos los miembros ciudadanos, ¿verdad? Organizados y listos y creciendo, ¿verdad? Y creo, y de nuevo, si resolvemos esto en el 2023, perfecto. Yo soy el primero que culmino mis labores y disfruto, disfruto entonces del resultado de eso, ¿verdad? Pero creo que parte de la responsabilidad como delegado es pensar en la ruta larga, ¿verdad? Y asegurarnos que si no se dan los pasos a corto plazo, pues esto seguimos edificando para el futuro. Yo tengo una pregunta que yo sé que hay muchas en la pantalla, pero y aprovechamos para saludar a Marco Fabián, un abrazo. Nos dice, le pregunta, ¿cuándo será la próxima toma del Congreso? ¿Estamos listos para continuar en el trabajo? Aquí estamos listos todos. Sí, todos. Sí, pues perfecto, felicito a Marcos, que ha sido también junto a un grupo de jóvenes republicanos que han ido continuamente, ¿verdad?, al Congreso. Han sacrificado de su propio dinero, lo han hecho por la pasión que sienten en todo esto, ¿verdad? Y de nuevo, de todas partes, de todos los renglones, si seguimos teniendo esto, tiene un efecto dominó. A Marcos le contesto, ¿verdad?, que yo voy a tener una reunión con miembros de la delegación extendida en las próximas semanas para puntualizar ciertos elementos dentro del calendario, pero definitivamente vamos a tener otra toma de acción en el Congreso, definitivamente vamos a tener otras actividades innovadoras, y así que, pero le queremos dar un poquito de tiempo y queremos recibir el insumo de los miembros de la delegación de dónde y cuándo comencemos a ejecutar ello. Gracias, doctor. Pues nada, para finalizar, ¿verdad? Nos gustaría lo que todo esto sigue poniendo más caliente a lo que está, porque nosotros no hemos tirado los guantes. Como dice Irma, el que se cansa, pierde. Y el fruto fue excelente, y si nos sentamos en este fruto, pues entonces lo que hace es que se olvida. No hay que seguir reforzándose, como dijo ahorita, de todo lo que se ha hecho y que no se ha logrado, pues seguir activándolo y continuar esta tarea tan importante. Brevemente, ¿verdad? Nos gustaría cuál es la recomendación que le da a estas personas que se encuentran viendo, las que nos van a ver luego la grabación, qué se debe hacer. La realidad es que mucha gente puede ir, otras no pueden ir al DC, pero aquí hay mucha tarea. Hay mucha tarea como la educación, o sea, hay que estar educado, y lo decimos constantemente en este foro, para cuando nos sentamos en una cita médica, en una oficina médica, que la gente comienza a repetir lo que dice la prensa amarilla de esta isla, entonces poder contestar, no, usted está equivocado, esto no es así, mire, esto es así, así, así. Pero si no nos educamos, repetimos el mismo disparate. Así mismo es. Pues lo has puesto de una manera muy elocuente, que no puedo... Agarra bichuela. Sí, pero no pero le digo, mire, ustedes no saben cuántas personas en los Estados Unidos y en Puerto Rico me han dicho que se unieron a la delegación extendida porque lo vieron discutido aquí en este foro, ¿verdad?
ustedes no saben cuánta gente han aprendido de elementos profundos que ustedes han discutido de asuntos de impuestos o de lo que significa el impacto en nuestra ciudadanía o ir por el proyecto como ustedes lo han hecho, ¿verdad? Lo han evaluado, tiene su impacto, y entonces esas personas van y lo continúan repitiendo. O sea que yo creo que hay un rol para todo lo que yo he dicho de la delegación, es que lo importante primero es tener el compromiso de hacer algo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues nosotros ofrecemos un menú de alternativas. Hay algunos compañeros, ¿verdad?, que lo hacen todo. Hay muchísimos ejemplos de ellos que me vienen a la mente. Pero hay algunos que se quieren enfocar en algunas cosas. De nuevo, miren, desde la isla, el poder hacer bancos de llamadas, como hicimos en las elecciones de medio término y después un mes antes de que bajara el proyecto, fue bien efectivo, porque los bancos de llamadas, muchos de estas personas estaban influenciando ciertas campañas en los Estados Unidos, y la ventaja que tenían es que podían hablar español-inglés a comunidades bilingües y latinas, ¿verdad? O sea, que teníamos un factor añadido ahí. Las redes sociales, ¿verdad? El poder expresar y conectar con todas estas oficinas. No sabe cuántas veces ciertas oficinas me dijeron, mira, esto ya cogimos el punto, por favor dile a los compañeros de las redes sociales y en los teléfonos que dejen las llamadas para que otras llamadas puedan entrar, ¿verdad? Esto, o sea, que lo sienten, ¿verdad? Y estas nacen y emanan de Puerto Rico, ¿verdad? Esto, la licenciada Roxana Aguilú tenía un foro de sobre 400 personas que ayudaron y que enviaron carta, y nosotros queremos ir, ¿verdad? Y obviamente con su dirección, uno de los planes que tenemos es hacer un tipo de, no sé si summit o una reunión en Puerto Rico donde podamos ponerle ciertos detalles a las acciones de cara hacia el futuro, y entonces poder aclarar algunas de las cosas que los compañeros de la isla pueden hacer. Pero desde redes sociales, llamar a amigos, reclutar, o sea, si usted no, ¿verdad? Si usted forma parte de la delegación y tiene amigos en los estados o tiene familiares, y con llamarlo y convencer dos o tres más que se unan, pues esos son dos o tres más que después se multiplican en 4 a 9 más y por ahí sucesivamente. O sea que, y por supuesto, Mili, hacemos todo este esfuerzo, pero sabemos que al final la decisión, el proceso va a terminar en Puerto Rico, y los que van a tener que escoger son los puertorriqueños que residen en la isla. Y seguir ese proceso de orientación es importantísimo de manera continua para poder tener los resultados. O sea que tarea hay de más. Y lo que quiero que los compañeros sepan es que aquí uno aporta lo que puede. Si es en redes sociales, en redes sociales. Si es viniendo a volar a los Estados Unidos, a Washington, si es hacer campaña, si es hacer llamadas. Todas estas cosas añaden valor. Y le damos la bienvenida, ¿verdad? Los que quieran ser parte pueden ir a delegates.us, registrarse, y ahí entonces empezamos a encadenarlos con los distintos grupos que tenemos para lograr nuestro objetivo. Excelente, de hecho ha estado en la pantalla todo el tiempo, ¿verdad? El delegate.us, la información, aquí este foro siempre se anuncia. Bueno, doctor, que quisiéramos continuar, como dijo Irma hace un rato, nos llena de alegría, nos refuerza, nos emociona y nos recarga el poder escuchar, porque es de conocer de todos nosotros la gesta que se ha estado realizando y sobre todo la gestión de todo este movimiento de ciudadanos de a pie, el que se le conoce como los delegados extendidos, y que lo indicamos, nos quitamos el sombrero y le damos las gracias, porque no hay duda de que han tocado puertas, de que han activado, de que están día por día, y eso hay que reconocerlo, y lo hemos dicho aquí y lo seguiremos diciendo. El trabajo de equipo es importantísimo. En este momento nuestra importancia, nuestra responsabilidad es trabajar para lograr el objetivo, ¿verdad? Que es lograr que Puerto Rico se convierta en el estado 51, porque yo no quiero ser el 52, y lo he dicho aquí montones de veces. Así que
Gracias, gracias por toda esta gestión. Este foro usted sabe que está disponible cuando usted desee y le agradecemos siempre, ¿verdad?, por estar disponible para también cuando nosotros le tocamos la puerta y te dice, aquí estamos. No, bueno, pues es recíproco el agradecimiento y de nuevo tomó un minuto para reconocer lo que hacen, ¿verdad? Esto, porque yo sé que esto nace del corazón, nace de la pasión que tienen por esto y eso es lo que nos une, ¿verdad? Esto, en la delegación extendida, cuando tenemos conversaciones, hay republicanos de extrema derecha, hay liberales de extrema izquierda, hay personas que no le importa ninguna de las dos, y siempre está eso, pero tenemos este hilo conductor común que nos encamina en una dirección y gracias a eso, pues yo estoy convencido que nuestros hijos, ¿verdad?, esta próxima generación va a poder gozar los mismos derechos en la isla que mis hijos están gozando acá ahora en los Estados Unidos, ¿verdad? Que tengan el acceso total a salud, que tengan el acceso total a una educación de calibre global, que tengan el poder político para escoger cuál va a ser su destino y que reconozcamos que en este mundo, ¿verdad? Y como se está moviendo la cosa política, Puerto Rico puede definir las elecciones en los Estados Unidos esto de una forma o de otra. Así que mi agradecimiento a ti, Mili, por tu gran liderato y compromiso. Irma, de nuevo, eres el ejemplo a seguir de un ciudadano comprometido en todas estas cosas. Y Lucy, por todo lo que has hecho en tus batallas como oficial electa, pero después continuaste con la misma pasión y el mismo compromiso que siempre. Así que gracias por todo lo que hacen y cuenten conmigo cuando ustedes quieran hablar sobre la igualdad y sobre Puerto Rico. Tienen alguien aquí para poder conversar. Gracias, esperamos ese momento, ¿verdad?, donde se reúne este batallón de delegados y se suenan esas campanas, porque la realidad es que están confiados, están activados y le agradecemos. Así que, doctor, muchas felicidades, muchas bendiciones para usted, para su familia, Beatriz, la nena, su papá, su mamá. Así que, de parte de nosotros, un abrazo, en el caso mío, gigante, porque usted sabe, él da de la tierra de los gigantes. Gracias, gracias y bendiciones. Gracias, gracias a ustedes. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches. Bueno, mis amigos, pues nada, fue la verdad que un ratito súper, estamos bien pompeados, bien contentos, la labor ha sido excelente, hay mucho trabajo, ya ellos están activados para este 2023, así que no hay duda de que tenemos que continuarlo, hay que seguir sumando, en la pantalla está la dirección, ¿verdad?, para que la gente se siga uniendo, y como nos dijo nuestro delegado congresional, el doctor Ricardo Rosselló, espera reunir este batallón de delegados en Puerto Rico, y eso va a sonar, así que esperemos que de la misma manera que la prensa por ahí se activa para cosas negativas, no lo positivo, pues ahí digan presente, para que vean muchos cartelones, a ver si les gusta, Irma, dile ahí. Sí, estaba mirando que Barricada nos ha estado dando una promoción sumamente importante y gracias para el 28 de enero que vamos para Isla Verde, vaya es que vamos, tenemos la marcha, ¿verdad? La convocatoria a la marcha el 28 de enero, nos convocamos a las 9 de la mañana, nos reunimos en la marginal frente al restaurante Metropol para caminar la avenida Isla Verde hasta Punta Las Marías y con el banner que dice All United States Citizens and Welcome to Puerto Rico. Así que contamos con todos, ¿verdad? Eso es una demostración de que queremos la estadidad para Puerto Rico, que queremos ser el próximo estado y que todos los ciudadanos estadounidenses que llegan a Puerto Rico son bienvenidos. Así que contamos con todos, ¿verdad? Nos apoyan los que no están aquí en Puerto Rico, pues nos pueden apoyar poniendo por lo menos el mensaje en sus redes sociales. Correcto. Y haciendo quizás una fotografía con la bandera americana, ¿verdad? De que apoyan esa iniciativa de la sociedad civil estadista, que somos todos los que creemos en la estadidad somos la sociedad civil estadista. Así que los esperamos y el día 4, sumamente importante también. Aguadilla.
El 4 de febrero tenemos un desayuno estadista en Aguadilla. Va a ser el orador el señor Josué Rivera. Excelente recurso, excelente. Exacto. Ha estado aquí, ha estado en este foro. Entonces vamos a hablar sobre el factor económico hacia la estadidad. Él es un experto en finanzas, ¿verdad? Así que él explicará, estaremos en el pueblo de Lucy, allá en esa área oeste. Así que Lucy es prácticamente, está ahí bregando con todo eso, ¿verdad? Lucy y Abner, ¿verdad? Ellos han hecho una, Lucy como Puerto Rico con estadidad y ex senadora y todo lo que tiene que ver, y Abner también, Abner Gómez, ¿verdad? Vamos a hacer este desayuno en esa área para poder, ¿verdad?, fomentando y educando de la estadidad para Puerto Rico, los pros y los contras, el factor económico y derribar los mitos que se dicen. Así que eso es parte de nuestras funciones. Pues tenemos el 28 para Isla Verde, Carolina, por ahí está Víctor. Víctor, vamos, actívate por ahí con tu grupo. Nos dice Algie, ¿verdad?, que estarás fuera de Puerto Rico, pero Algie, no, ¿verdad?, te vamos a extrañar, pero la promoción en tus redes para que envíe por ahí un representante de tuyo. Y nada, el día 4 en Aguadilla. Aguadilla. En Aguadilla, exacto, excelente. En Aguadilla. Lo voy a poner, lo voy a poner en las redes sociales. Mi teléfono está en el boleto y está también en la promoción. Cualquier cosita, cualquier duda, me pueden llamar. Lucy está también pendiente de eso en Aguadilla, porque esa es el área de Lucy, ¿verdad? Es el pueblo de Lucy. Así que, pues vamos con eso y después vamos a continuar con otras charlas. Vamos a continuar, esto no lo vamos a detener. Hay que vamos continuar el domingo en este foro y después por lo menos una vez al mes una charla estadista, ¿verdad? Para derribar esos mitos que hay. Sí, mira, Lucy, por aquí dice Víctor que tu mamá está loca contigo. La mamá de él es loca contigo. Mira, bueno, mensaje final, Lucy, para entonces sí, irnos con mensaje este final que ya escucharon. Hay un, todo es cuestión de estrategia, organización y educación. Tenemos que educar a los congresistas, pero también hay que educar aquí a nuestra gente. Repasar a esos sobre 200,000+ que votaron más allá de partidos políticos. Muchos cruzaron líneas partidistas para dar el voto a la igualdad, a la estadidad, y tenemos que continuar ese proceso educativo en Puerto Rico. Así que aquí hay trabajo para todos y para todas. Así que en agenda, la marcha del 28 de enero en Isla Verde y el 4 de febrero, pues vamos a estar en Aguadilla en una charla muy interesante, muy interesante. Y hoy, Irma, me llamaron de Maricao. ¡Oh, wow! ¡Híjole! Una idea, ¡híjole! Una idea buenísima, así que yo creo que vamos a ir de camping para Maricao. Okay. Estaremos tocando unas puertas. ¡Cuidado con los ovnis! ¡Cuidado con los ovnis! Para no solamente quedarnos en las áreas cómodas, sino también llegar a la montaña. Y en un ambiente allí de sano, poder invitar a los pueblos limítrofes para una orientación estadista y cómo ayudar, cómo se pueden integrar a estos esfuerzos. No importa que vivas en Maricao, que vivas en Vieques, que vivas en Culebra, que vivas en San Juan, que vivas en Aguadilla. Porque vuelvo y digo, la lucha por la igualdad es responsabilidad de todos y de todas. Y gracias, Mari Carmen. Saludos, Mari Carmen. Mari Carmen, ahí estaremos, Lucy. Felicidades. Hoy a este programa y vamos a estar disponibles para este trabajo porque el que se cansa, pierde. Y en 2023 venimos con nuevos bríos y con una agenda clara, sin protagonismo, tras una estrella. Así que esa es nuestra, exacto, invitación a que te unas a ese esfuerzo. Vuelvo y digo, hay trabajo para todos y para todos. Si te interesa llevar una tertulia estadista a tu municipio, pues te comunicas con Irma, te comunicas con esta servidora, conmigo, y con mucho gusto
vamos a donde tengamos que ir llevando ese mensaje. Que Dios me lo bendiga y que disfruten de una sana noche. Amén. Vidal nos dice que se transmitan, sí, Vidal, se transmiten por Facebook, se hace una grabación y se transmiten posteriormente. Bueno, pues nos despedimos, ¿verdad? Anoten en su agenda 28, Carolina, y el día 4 de febrero para Aguadilla. Para Aguadilla nos reunimos frente a la marginal, frente al restaurante Metropol. Ahí es que nos vamos a reunir, así que confiamos en que todos esos buenos estadistas digan presente. Y que venga con su familia. Con su familia. Y la bandera, nuestra bandera. La bandera, Metropol está frente a Walgreens o Dennis, ¿verdad? Exactamente la misma entrada. Si viene, ¿verdad?, del área de allá de San Juan, pues entonces estaremos hablando al final de la Avenida Isla Verde. Nos despedimos, ¿verdad?, con nuestra reflexión de la noche que dice, cuando elegimos no rendirnos, se despiertan nuestras fortalezas. Se encienden nuestras emociones y la voluntad se vuelve inoxidable, porque así somos, personas capaces de reiniciarnos tantas veces como sea necesario para avanzar y lograr nuestro sueño. Y nuestro sueño es ser el Estado 51 de la Gran Nación. Uh-huh. Irma, Lucy, el doctor, Ricardo Rosea, todos los que se han conectado, muy buenas noches, que tengan una excelente semana y gracias. A las nueve, Mario. A las nueve nos convocamos, ¿verdad? Eso es lo de, él está preguntando por lo de la marcha, a las nueve. La marcha, uh-huh. Pues entiendo que sí. Buenas noches a todos, gracias Irma, gracias Lucy, nos vemos el próximo domingo, si Dios nos los permite, yo creo que sí, déjame ver. Sí, el próximo domingo, sí, el próximo domingo es el 22, después es que es el 28, estamos bien, pues yo pensaba que nos veíamos antes de la... la mancha. Así que descansen todos, denle compartir al foro que estuvo muy bueno, esa información que nos dejó el doctor, y recuerden, mira, aquí está en la pantalla y también está en el post arriba, cuál es la página delegate.us para que usted se una a este equipo, ¿verdad? Y sigamos trabajando por lo cual es nuestro sueño. Un abrazo a todos. Mira, Junque, si se llegue tarde, ¿no? Pero lo puedes ver, Junque, ahora. Es el sueño, Vidal. Yo, pero lo va, empieza, cuando finalice ahora lo ves completito. Saludos. Está haciendo frío por allá, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Llegaste. Agradecidos estamos nosotros porque llegaste. Bueno, buenas noches. Nos vemos. Que descansen. Bye. Bye.